Muy buenas noches, bienvenidos al pleno ordinario de fecha 17 de febrero del 2020. Agradecer pues a todos los miembros de la corporación, a nuestra secretaria, a todos los que estáis aquí con nosotros y también pues a todos los que nos ven a través de la comarca. Así que sin más, pasamos al primer punto del orden del día. Aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 29 del 11 del 2019 y 27 de diciembre del 2019. ¿Alguna aclaración? No, pues pasamos a votar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto, aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calanda y Afedaba Los Calatravos. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Bienestar Social y Educación del día 24 de enero de 2020. Por la señora secretaria se da lectura el borrador del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calanda y Afedaba Los Calatravos para la prestación del servicio de terapia en ruta, punto de estimulación cognitiva para enfermos de Alzheimer y otras demencias, dentro de las instalaciones del Centro Residencial de Calanda, con una vigencia de 2 años desde su firma. A continuación, la concejal delega de Bienestar Social expone los datos más relevantes del borrador del convenio. Sometido el asunto a votación, la comisión, por mayoría absoluta de los miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el contenido del borrador del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calanda y Afedaba Los Calatravos para la prestación del servicio de terapia en ruta, punto de estimulación cognitiva para enfermos de Alzheimer y otras demencias. Segundo, autorizar al señor alcalde para la firma del convenio en los términos en los que se encuentra redactado como representante del Ayuntamiento de Calanda. Y tercero, dar traslado del contenido del presente acuerdo a Afedaba para su redacción definitiva. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos de que se continúe con este convenio. Ya sabéis que para el Partido Socialista, pues los servicios sociales es un pilar fundamental para nosotros y hay que agradecer que tanto usuarios de Calanda como de los pueblos de alrededor pues puedan disfrutar de las actividades de la asociación aquí en Calanda. Así que vamos a votar a favor. Pues muchas gracias. Pues bueno, como bien ha dicho la señora secretaria, pues bueno, esto es la aprobación de un convenio que ya se venía firmado durante los años anteriores. Decir que era un convenio que estaba caducado de fecha del 10 de marzo del 2019 y que esta nueva corporación pues ha decidido darle continuidad a un convenio fundamental, necesario, sobre todo para esas familias de enfermos de Alzheimer de la comarca del Bajo Aragón. Por lo tanto, estamos satisfechos de que ese convenio se reproduzca y también pues decir que son en las mismas condiciones que venía anteriormente. No sin antes también queríamos anunciar que por parte del equipo de gobierno hemos decidido sacar una nueva línea de ayudas, igual que se hace para las asociaciones de cultura y de deporte, pues una nueva línea de ayudas para las asociaciones, en este caso de carácter social, como digo, que son necesarias y fundamentales. Por lo tanto, en la próxima comisión esperamos que ya se tengan esas bases, como digo, pues para dotar económicamente pues a una asociación que, igual que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, es de carácter fundamental y es de obligada necesidad para este equipo de gobierno y para el pueblo de Calanda. Así que sin más, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calanda y Afedaba Los Calatravos. El tercer punto del orden del día es la aprobación de la parcelación y el reparto de cargas urbanísticas de la finca sita en Polígono Industrial Cueva de San José, segunda etapa. Tiene la palabra la señora secretaria.
Informe la Comisión de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo del día 24 de enero de 2020. Visto que en fecha 18 de julio de 2018 se dictó decreto de la Alcaldía por el que se aprobaba la parcelación del solar sito en Polígono Industrial Cueva de San José, segunda etapa de Calanda, promovido por Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito. Visto que, finalizados todos los trámites administrativos para adquisición de varias parcelas resultantes de dicha parcelación por el Ayuntamiento de Calanda, el registro de propiedad del Cañiz requiere un acuerdo plenario para su correcta inscripción registral. Vista la documentación presentada por Caja Rural de Teruel y el informe redactado por el técnico del Ayuntamiento de Calanda, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la parcelación con el reparto de cargas urbanísticas, edificabilidad, que ello supone, y las condiciones que constan en el expediente número 7. Sigo. Cuando tú me digas. Ya. Probo. Voy siguiendo. El expediente número... Si me separo mejor. No tiene nada que ver. Sigo. No. Empiezo. Te lo intercambio. Llevarás virus. Pero por... ¿Puede ser? Bueno, probamos. Bueno, vuelvo. Acuerdo. Primero, aprobar la parcelación con el reparto de las cargas urbanísticas, edificabilidad, que ello supone, y las condiciones que constan en el expediente 735/2018 sobre licencia de parcelación de la finca Sita en el polígono industrial Cueva de San José, segunda etapa, recogidos en la escritura pública de 25 de mayo de 2019, suscrita por la notaria de Calanda, doña Isabel Zubiri Gallego, con el número de protocolo 176. Segundo, dar traslado el contenido del presente acuerdo al registro de la propiedad para su incorporación al expediente. Bueno, pues simplemente es un procedimiento pues más de carácter que tenía que ser llevado a este pleno, como digo, pues por unos problemas que había en cuanto a la edificabilidad de esas parcelación, de esa parcelación en el polígono de la Cueva San José. Y como digo, como habría que contrastar con el registro de la propiedad y adecuarlo al Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Calanda, no podíamos pasar a proceder a la posterior venta de esas parcelas, unas parcelas en las que, como digo, constan en la Cueva San José, unas parcelas que, una vez pasado este trámite, podremos empezar ya a sacar las cláusulas de compraventa, esperando que, como digo, se instalen pues alguna futura empresa que dé empleo a la localidad de Calanda. Así que, sin más, pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba la parcelación y el reparto de cargas urbanísticas de la finca Sita en polígono industrial de la Cueva San José, segunda etapa. Y el cuarto punto del orden del día es declarar de especial interés o utilidad municipal y concesión de bonificación en el ICIO a las obras solicitadas por la comarca del Bajo Aragón. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 10 de febrero de 2020. Visto el escrito de fecha 24 de enero de 2020 que suscribe la comarca de Bajo Aragón solicitando la declaración de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que justifiquen tal declaración, las obras que desean ejecutar en el local sito en calle San Jorge número 2, cedido por el Ayuntamiento de Calanda, donde se presta el servicio de centro de servicios sociales. Visto que las obras que pretenden ejecutar consisten en
climatización del local para conseguir un entorno de trabajo y de prestación de los servicios sociales y cuya única finalidad de dicha inversión es conseguir que el entorno de trabajo y prestación de los servicios sociales se realicen con el debido cumplimiento de la normativa sobre salud laboral y la normativa relativa a los centros de pública concurrencia para la prestación de servicios de carácter personalísimo, como son la atención a personas vulnerables, en riesgo de exclusión social y el desarrollo del resto de funciones de los centros de servicios sociales. Resultando que por el Pleno del Ayuntamiento de Calanda se aprobó en sesión de fecha 27 de septiembre de 2019 la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, donde en su artículo 2, exenciones y bonificaciones, apartado 9, reza que se establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Resultando que en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 16, de fecha 24 de enero de 2020, salió publicada la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras referenciada anteriormente. Sometió el asunto a votación, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: declarar de especial interés o utilidad municipal las obras solicitadas por la comarca del Bajo Aragón en la calle San Jorge número 2 de Calanda, donde se presta el servicio de centro de servicios sociales, consistentes en la climatización del local por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declaración. Pues, bueno, como así ha explicado la secretaria, esto viene pues a consecuencia de una solicitud que hizo la comarca del Bajo Aragón, quien tiene las competencias de asuntos sociales y que atiende a pacientes pues vulnerables de exclusión social en el centro que tenemos, donde actualmente se encuentra la coordinadora. Pues bueno, en este pleno, como bien se ha dicho, pues se aprobó la modificación de una ordenanza en el que ante una inversión que quería hacer la comarca del Bajo Aragón en la implantación pues de unas obras de climatización, pues este pleno decidió incluir, como digo, esa modificación de la ordenanza para bonificar en un 95% pues, las obras que se iban a realizar allí. Y nosotros entendemos que son obras de carácter social necesarias y que supone en este caso para un ahorro para la comarca del Bajo Aragón de casi 880 euros. Por lo tanto, entendemos que ese dinero que se ahorra de la comarca del Bajo Aragón pues es bueno para temas, para realizar otros temas importantes, como son, como digo, estos de carácter social, y por lo tanto, como digo, pues viene pues a constatar, hoy constatamos que eso, esa labor que se realiza, esas obras que se realizan son de carácter social y por lo tanto este municipio hemos dicho, hemos afirmado y hemos constatado que los temas sociales nos importan y que cuenta de ello pues de esa bonificación que creemos que es justa y necesaria. Y por lo tanto, si parece, vamos a pasar ya a votar el punto del orden del día. Pues votos en contra, abstenciones. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba la declaración de especial interés o utilidad municipal y concesión de bonificación en el impuesto de construcciones y obras a las obras solicitadas por la comarca del Bajo Aragón. El siguiente punto del orden del día son las resoluciones de la alcaldía. Supongo que os habrá llegado en el correo de este pleno alguna aclaración o algo que queráis comentar. Pues por el punto número 6 pasamos a los informes de alcaldía y de los concejales con delegación. Si alguno concejal con delegación quiere hablar.
¿Se escucha? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a los que afortunadamente habéis venido esta tarde a este pleno y a los que nos seguís por medios telemáticos. Por la parte que me toca como concejal de deportes de este ayuntamiento, me gustaría informar principalmente de dos actos que han tenido lugar o van a tener lugar en la localidad de Calanda. En primer lugar, se celebró la carrera Quematurrones en el mes de enero. Me gustaría destacar que se han batido todos los récords este año. Más de 600 participantes, tres rutas distintas, con un tramo cronometrado en el que los corredores con un mejor nivel de preparación pudieron competir y las personas que salen a disfrutar de esta jornada con familia, con amigos, me consta que disfrutaron, que se lo pasaron bien y para eso es para lo que se realiza. Me gustaría destacar y agradecer a dos colectivos. Bueno, pues como decía, me gustaría agradecer principalmente a dos colectivos que personifico en las personas de Carlos Urrios y Rafa Rodenas, que son... es el de antes. Continúo. A ver. Que me gustaría agradecer eso a dos colectivos que personifico en Carlos Urrios y en Rafa Rodenas, que son un poco los encargados y sin los cuales esta carrera estoy seguro que no se podría realizar. Son los que se encargan de preparar los tramos, de marcar, de comprar los avituallamientos y de controlar que todo salga bien. Por parte de los trabajadores del ayuntamiento, me gustaría agradecer a Juan Sánchez y a Tudor, que fueron los que se encargaron de hacer a la brasa miles y miles de longanizas para que todo el mundo que acudió a la carrera pudiera almorzar después y que, claro, sin esta ayuda inestimable no podríamos realizar esta carrera. Como decía, que se han batido todos los récords este año. Esperamos y animamos a la gente a que participe en los años posteriores. Estamos seguros de que podremos aumentar esta cifra de participantes. Por otro lado, me gustaría anunciar que este 20 de febrero, como ya es tradicional en la localidad de Calanda, se va a llevar a cabo la festividad o la celebración de las jornadas del Jueves Lardero, en la que se realizarán, como se ha dicho a lo largo de la historia en Calanda, competiciones en las que compiten dos equipos por cada curso, diferenciando por clases o como mejor crean convenientes. Así que esto es el informe de la Concejalía de Deportes y muchas gracias a todos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. No va. Vale. Bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Como concejal delegada de Festejos y Juventud, quería hacer un agradecimiento a aquellas personas y asociaciones que han colaborado para enriquecer las pasadas Navidades con diversos actos. En primer lugar, quería agradecer a los quintos y a las amas de casa por su colaboración el día 24 de diciembre y en la cabalgata de Reyes. También quería hacer una mención especial a Interpeñas por la jornada de convivencia celebrada el pasado 28 de diciembre. También quería destacar la cena de Nochevieja, batiendo este año todos los récords de asistencia, pues nuestra intención es también seguir fomentando esta festividad, ¿vale? Y para ello todos los años intentaremos ir mejorando y esperemos que atraer a los calandinos y que cada año venga más gente a la cena. Por último, otro acto que también tuvo gran acogida en estas Navidades y que además fue novedoso fue la primera edición del concurso de Belenes, que fue una iniciativa que llevamos a cabo junto con el Consejo Parroquial, y a quienes les agradezco su esfuerzo y dedicación en las tardes que estuvimos desarrollando el proyecto, visitando los Belenes y finalmente desarrollando el recorrido de villancicos. Considero que tuvo gran acogida por los calandinos y bueno, así se pudo ver en el recorrido que se hizo, batiendo récord de asistencia respecto a otros años.
En el mismo también pudimos visitar varios belenes que participaron en el concurso y mientras nos amenizaban la Asociación del Cachirulo y la Coral. Doy las gracias a todas estas personas que nos han ayudado a comenzar con esta nueva iniciativa y esperamos que siga teniendo gran acogida, la misma acogida o más, los siguientes años. Y bueno, con la entrada de este nuevo año, quería dar las gracias a los Quintos 2020 por la hoguera realizada el pasado mes de enero. Como ya les transmitimos en una reunión que mantuvimos con ellos, nuestra intención es ayudarles en todo lo que necesiten y esperamos que sigan haciendo este año todos los actos con ilusión y empeño, el mismo que le están poniendo para realizar los carnavales de este sábado, que os animo a todos a participar. Otra celebración que también ha tenido lugar este mes ha sido Santa Águeda, o sea que le doy las gracias a todas aquellas personas para que nos ayuden a seguir manteniendo esta tradición. Y para finalizar, quería hacer una mención especial a la Asociación de San Blas por los diversos actos organizados el día 1 y el 3 de febrero, actos como el encendido de la hoguera en la Plaza de San Blas o el Canto de las Albadas, ya que fue un acto multitudinario, en parte porque hizo buen tiempo, pero el mérito lo tienen ellos por la excelente organización y esfuerzo de la asociación y esperamos que año tras año podamos seguir celebrando con ellos esta festividad. A ver, buenas noches a todos. Como concejal delegada de Bienestar Social y Educación, os quiero informar que desde el pasado 7 de enero se ha puesto en funcionamiento el comedor escolar, ¿vale? Con unos 60 usuarios aproximadamente, obra que comenzó con la anterior legislatura y con esto, con el comedor escolar, se contribuye a la organización de la vida familiar, cuando el padre o la madre trabajan. Y también garantiza una dieta saludable para los niños que lo utilizan. También en colaboración con el AMPA y el Ayuntamiento se está mejorando el patio del recreo. Agradecer a Joaquín Magallón y a Fernando Jimeno su colaboración y trabajo desinteresado en el dibujo de un tablero, un damero de ajedrez y en la entrada del colegio. Les damos las gracias. Luego, informar que el pasado 1 de febrero se organizó desde el IES Valle del Guadalope una salida por los alrededores de Calanda para recogida de limpieza de residuos, organizado por alumnos y alumnas de primero de la ESO y en colaboración con el Ayuntamiento. Se recogieron aproximadamente unas 70 bolsas de basura que luego se depositaron en los contenedores correspondientes. Y luego tenemos una buena noticia también, Tres Calandinos cumplen 100 años, Prima Ballester Ocelma, Ángel Secanella Milián y Teresa Castejón Aznar. Desde el Ayuntamiento les vamos a obsequiar con su partida de nacimiento enmarcada y felicitarles primero por esos 100 años, esperando que pasen un día muy agradable en compañía de sus familiares. Y por último, en conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, en colaboración con la comarca del Bajo Aragón, se van a realizar unas fotografías a mujeres en su lugar de trabajo que luego se expondrán, se formará un mosaico y se expondrán por las diferentes localidades de la comarca. Y ya está. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Vamos a ver, voy a informar de las actuaciones que se han venido haciendo en estas últimas semanas en la concejalía que me compete a mí, que es Agricultura y Medio Ambiente. Para empezar, el pasado 17 de diciembre nos desplazamos a Madrid un grupo de comercializadores de melocotón y como representantes del ayuntamiento, el alcalde y yo. Fue un viaje después que nos ofreció, nos invitó Vicente del Bosque a visitarle, nos invitó a comer, estuvimos con él. Y ese día también aprovechamos para visitar al embajador de Taiwán, José María Liu. De esta visita lo que se sacó es realizar una visita y, si cabe, realizar una exposición en la Feria Internacional de Taiwán. Y de paso ya aprovecho para agradecerles a los comerciales que se desplazaron, porque además de perder el día laboral,
ellos se sufragaron el viaje desde Zaragoza a Madrid, que fuimos con el AVE de Zaragoza a Madrid, se pagaron ellos el viaje. Por otro lado, se ha iniciado el expediente de contratación para instalar un autómata en la depuradora de la Fuensalada. Esto quiere decir, hasta ahora iba de forma manual, pero a partir de ahora, con el autómata lo que se pretende es que tenga un mejor rendimiento la instalación, porque va por fases, tiene 5 fases y hasta ahora prácticamente se utilizaban 2. Con el autómata lo que se va a conseguir es que haya un reparto de las 5 fases. Esta obra estará en torno a los 10.000 euros, que es lo que tenemos valorado. Por otro lado, también estamos ya prácticamente finalizado el alquiler de la nave de la Comunidad de Regantes del Guadalope, donde antes fabricaban las bolsas, y esa la vamos a destinar al almacenamiento de los pasos de Semana Santa. Este punto ya lo hemos comentado con la coordinadora y están totalmente de acuerdo. Así lo que hacemos es sacar los pasos que tenemos en la iglesia amontonados en los rincones y allí tendrán un lugar más o menos decente para que puedan estar todo el año. Ahora queda se va a pintar ya y haremos el contrato de alquiler con la comunidad y ya los pasos se desplazarán allí. La coordinadora está totalmente de acuerdo en hacerlo así. Luego, ahora voy a comentar las actuaciones que realizamos el día de la nevada, 21 de enero. El día lunes 20 de enero hubo una nevada, pero por la tarde llovió y la mayor parte de la nieve que había en las calles se marchó. Pero la noche del lunes al martes la nevada fue considerable. Entonces, por la mañana, dependiendo de la noche que iba a hacer, habíamos pensado en echar sal, pero en las condiciones en las que estaba no se podía hacer porque no helaba y estaba nevando. Entonces, una vez que se vio las calles, desde primera hora ya contactamos con diferentes empresas de la localidad que tuvieran los medios adecuados, y el martes por la mañana, prácticamente al mediodía, las calles principales estaban despejadas. Empezamos por el centro salud, después empezamos de la residencia hacia abajo y se hicieron las calles principales. Por la tarde se acabaron de limpiar bastantes calles y se abrió algún camino, sobre todo para granjas. Una persona en concreto que nos pidió porque no tenía capacidad de almacenaje de pienso y se limpió. El martes por la mañana lo que se hizo fue limpiar otros caminos para tener acceso libre a otra en una zona donde hay varias granjas. Y luego ya por la tarde y el jueves por la mañana lo que se hizo fue con una pala cargadora, una retroexcavadora, se fueron eliminando los montones de nieve que se habían ido dejando por las calles para intentar evitar los máximos problemas para la gente. Creemos que la actuación fue bastante rápida porque, repito, al mediodía del martes las calles principales estaban prácticamente todas despejadas. Las empresas que también hay que agradecerles que fueran tan rápidas en el momento que les llamamos, contactamos con Joaquín Laoz, con Milian Quílez y con Magallón Hidalda. Prácticamente media hora después de que habíamos hablado con ellos, las máquinas estaban ya en la calle. Y en ese aspecto pues es de agradecer que no hubo ningún problema. Luego, como consecuencia de esta nevada y de la sustitución de torres que ha habido, hay un camino que está muy afectado. En esa zona se han caído alrededor de 16 torres. Con el paso de los camiones, el camino que va, se llama Camino Calabazar o Camino del Cañiz, ha quedado en unas condiciones bastante, bastante deplorables. Entonces, lo que vamos a hacer en el momento que pasen estos días, que la tierra permita hacer un arreglo, lo que vamos a hacer es arreglarlo y dejarlo en condiciones. También se despejó el camino de los Royales. Allí se desprendieron piedras considerables que impedían pasar a las fincas que había aledañas. Y también, todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer en el camino de la Herradura. Hay una zona donde se desplomó parte de tierra y lo que vamos a hacer es taluzar para evitar que más adelante siga habiendo desplomes sobre el camino. Eso va a ser también en cuestión de unos días. Y yo creo que ya prácticamente, sí que hubo incidencias durante la nevada, como son los cortes de luz, pero ahí sí que es una cosa que no nos compete, además es complicado de poder sacar información. Eso es una la red le pertenece a Endesa y la información que transmiten es muy, muy escasa y muy justa. Y luego también hubo otros tipos de incidentes que, los intentamos solventar de la mejor manera posible, porque en una mañana se complicó todo muchísimo. Y por mi parte no tengo nada más que decir.
Hola, muy buenas noches a todos. Yo desde el área de Cultura y Comercio también quiero informar de todo lo que hemos ido haciendo y agradecer a todos la colaboración que nos prestan. Hemos recibido y se está gestionando las subvenciones de cultura desde el Ayuntamiento. En breve ya las tendremos liquidadas y pasaremos al reparto de las mismas. Luego, también informar que el día 21 y 22 de febrero es el 120 aniversario de don Luis Buñuel. El día 21 se proyectará en la sala de actos de la Casa de Cultura un cortometraje y un largometraje. Agradecer al Cineclub Luis Buñuel por la colaboración que siempre tiene con nosotros. El día 22 se presentará el libro Aragón de Cine, escrito por Pedro Gutiérrez Recacha. Y luego, aparte, el museo hará jornada de puertas abiertas por tratarse del día que es. También se está preparando y gestionando las subvenciones que recibe el CBC, igual de la DGA como de la Diputación Provincial de Teruel. Las de la DGA pensamos, como años anteriores, usarlas para cultura, para actos culturales. Y las de la Diputación Provincial de Teruel, si podemos hacerlo, la idea es renovar los sistemas electrónicos que hacen que funcione el museo, porque están muy deteriorados y dan muchos problemas. Pensamos que un museo como el nuestro no puede estar en estas condiciones y tenemos que intentar por todos los medios solucionar esto. El CBC, a finales de marzo, se va a inaugurar una nueva exposición, en este caso también de un calandino, José Antonio Gargallo, que ya publicó allí y presentó su libro. Y el día 7 de marzo tenemos previsto un recorrido turístico por las cantererías a mediodía. En principio esto estaba puesto en el folleto del mes de marzo, para el día 21, pero como coincide con las jornadas nacionales de los tambores y bombos, pues lo hemos pasado al día 7 de marzo. También se presentó en el CBC el concurso fotográfico destinado a la Feria de San Miguel. Esto en cuanto a cultura. En comercio, el día 31 de enero se colocaron los vinilos definitivos de los planos directorios del polígono. Y el sábado 1 de febrero se dieron por inaugurados con una fotografía en la que aparece María Pilar Jubierre como presidenta de la Asociación de Comercio, Fernando Jimeno y Manuel Pascual Conesa como empresarios que tienen allí sus negocios y Alberto Herrero como alcalde de Calanda. También en comercio, comentar que el 29 de enero formamos un comité organizador para gestionar la Feria de San Miguel de Calanda 2020. Lo formamos dos representantes de los productores del melocotón, Ramón González y Manuel Molías. Dos representantes de la Asociación de Comercio, María Pilar Jubierre y Laura Martínez, y tres del Ayuntamiento, Miguel Fraga, Raquel Palos y yo. Y después, en el tema de la Semana Santa, que ya la tenemos muy cerca, agradecer, como no puede ser de otra manera, a la coordinadora de la Semana Santa, que está haciendo o ha hecho siempre y hace una labor, vamos, que no tiene precio. Se implican muchísimo y ya saben que desde este ayuntamiento van a tener toda nuestra colaboración y ayuda. Estamos ahora organizando los viajes de los autobuses para las jornadas de convivencia de los tambores, que serán en Alcoriza el día 20 y 21 de marzo, y el 28 y el 29 de marzo serán las de la ruta. Se está trabajando en esto y, bueno, pues en todos los actos de la Semana Santa, que, como ya digo, interesa que salgan lo mejor posible para todos y dejar a nuestro pueblo en el lugar que ocupa. Eso es todo. Muchas gracias. Que se me había olvidado una cosa. La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza es la última semana del mes. Lo que vamos a hacer es poner un autobús el día 29 para todas las personas que estén interesadas en ir a la feria, a la FIMA. A partir de mañana se va a publicar en el bando local
para que la gente que quiera que se pueda venir a apuntar. Entonces la información ya se detallará en el bando y es que antes se me había olvidado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los concejales con delegación. Yo también como alcalde quisiera informaros de varios eventos que van a tener lugar. Como bien sabemos todos, la Semana Santa ya está a las puertas. Yo en primer lugar, pues como bien se ha dicho, quiero agradecer, ya lo ha dicho la concejal de Cultura, a la coordinadora, en nombre de su presidente, Manolo Royo. Queremos agradecer pues esa labor desinteresada y que es fundamental para el desarrollo y el buen funcionamiento de la Semana Santa. Y en base, pues como digo, a esos días ya previos de la Semana Santa, pues informaros que el próximo día 13 de marzo, viernes, a las 8 de la tarde, pues se va a presentar ese vídeo de la Semana Santa que la anterior corporación ya puso en marcha. Es un vídeo que ya tenemos, que ya está editado, que está, como digo, pues eso, previo a la presentación, que invitamos a toda la población a la que asista a ese evento, en el que ya se podrán pues adquirir los DVDs, los CDs, los DVDs, para que todos los tengamos. Decir que vamos a establecer un precio simbólico del propio coste del DVD para que los tengamos todos los calandinos hasta una fecha previa de la Semana Santa, en la que posteriormente pues bueno, el precio del mismo pues subirá, pues porque así lo consideramos desde este equipo de gobierno. Como digo, un acto que lo hacemos en colaboración con la coordinadora, en que lo presentará también Manolo Royo y también el grupo de la comarca, quien ha sido el que ha editado este vídeo y del cual pues que estamos muy satisfechos y esperamos que les guste a todos los calandinos para la promoción, como digo, de nuestra Semana Santa. También previo a estos días de Semana Santa, y ya va a haber muchos actos en torno a ello, pues decir que el viernes día 13 será la presentación de ese vídeo de la Semana Santa. El día 14 vamos a tener una charla del grupo de estudios calandinos y de la Cofradía del Santísimo. Eso será el día 14 en torno a las 6 de la tarde, pues un poco pues también pues para conocer pues un poco más la historia de nuestra Semana Santa y más concretamente de una cofradía tan antigua, tan tradicional y tan importante como es la Cofradía del Santísimo. Por lo tanto, también pues invitamos a toda la población a la que asista a ese evento. Decir también y también en base pues a los días previos de Semana Santa, decir que ya se han puesto en marcha las obras del cuarto de Putuntunes, de la calle Virgen del Pilar, la cual pues bueno, ya están bastante adelantadas las obras. Esperamos, como digo, pues en los días previos de la Semana Santa hacer una pequeña inauguración para que conozcáis pues un lugar tan emblemático en los que los Putuntunes, en este caso los quintos y quintas, pues utilizan de forma esos días de forma plena. Y por lo tanto yo también pues quiero agradecer pues en este caso a la corporación en su totalidad, porque expusimos y ya con la anterior corporación había un acuerdo de pagar los materiales a quienes están ejecutando esas obras. Y también, como no, pues quiero pues agradecer a la Cofradía del Santísimo, quien es la verdadera artífice de las obras nuevas que se están produciendo. Como digo, todavía no sabemos el día de ese pequeño acto para que conozcáis todos ese lugar tan pequeño pero tan emblemático. Así que ya os informaremos pues del día o de los actos que vayamos a realizar. Y ya pues para acabar también pues decir que el pasado miércoles acudimos a Madrid con el director del Centro Buñuel Calanda, Jordi Sifra, en el que firmamos un acuerdo de colaboración del Ayuntamiento de Calanda con la Academia de las Artes Cinematográficas de España. Un acuerdo importante, un acuerdo que va a proporcionarnos la divulgación de nuevas actividades formativas en cuanto al cine. Y no solo para el Centro Buñuel Calanda, sino también para ese próximo Festival de Cine. Nuestra labor como equipo de gobierno es seguir potenciando pues un festival cada vez más importante y, por lo tanto, este es un acuerdo muy beneficioso para nuestro centro y, como digo, pues para desarrollar pues los valores del cine en este aspecto. Así que, por mi parte, ya nada más. Y, si os parece, pasamos al último punto del orden del día, el punto número 7, ruegos y preguntas. Tiene la palabra la señora Palos.
Sí, hola, buenas tardes otra vez. Bueno, yo quería comentar que el pasado 15 de enero llegó al Ayuntamiento de Calanda una factura de una obra que ya estaba realizada, que nos llamó mucho la atención, ya que su cuantía era de casi 5.000 euros. Vinimos a informarnos de cómo había llegado esta factura sin haber pasado por los cauces administrativos correctos. Se nos contestó que había que subsanar este error, lo que quiere decir que esta factura no se podía pagar. Solicitamos un informe sobre el expediente de contratación de dicha obra. Y la contestación del informe fue que en cuanto al expediente de contratación de dicha obra, según los datos obrantes en el ayuntamiento, no se inició expediente de contratación. También se le preguntó a la aparejadora del ayuntamiento y tampoco le consta ningún informe ni valoración ni nada de dicha obra, porque nadie se lo ha pedido. Yo creo que las cosas están muy fáciles para poder hacerlo todo bien. Se puede convocar una junta de gobierno local, llevando toda la información necesaria para realizar la obra, la valoración de la aparejadora, el expediente, un informe, presupuestos, todo lo necesario, que yo voy a votar a favor, pero siempre y cuando las cosas se hagan bien. Y quiero dejar claro que estamos totalmente de acuerdo en que las empresas calandinas trabajen en Calanda, pero lo que queremos es que desde el ayuntamiento se gestionen bien las cosas, eso que quede claro. Después de interesarnos por esta factura, se abre un acta de certificación de anulación de la factura por no conformidad con el importe, lo que quiere decir que no había un presupuesto antes de realizar la obra. Se presenta una nueva factura donde el importe se ha rebajado a 2.000 euros y en los conceptos hemos visto que también han variado. La obra ha menguado 2 metros, ya no tiene relleno de zahorra ni impermeabilización. Entonces yo quiero preguntar, ¿cómo puede ser que una misma obra tenga dos facturas tan diferentes? ¿Y de qué manera se ha adjudicado? Nada más. Gracias. Buenas tardes a todos. Después del paso de la borrasca Gloria, habéis recogido la información sobre los daños producidos en nuestro municipio. Sabemos por qué lo habéis ido pregonando. ¿Habéis mandado dicha información al Gobierno de Aragón como se os pidió en la carta enviada desde la Dirección General de Administración Local? Porque nos consta que en la reunión que se produjo con el Gobierno de Aragón, donde estaban citados alcaldes y consejeros, para transmitir de primera mano todas las valoraciones de los daños, no acudió nadie de vuestro grupo. Conforme a la que nos pregunta la portavoz del Grupo Socialista, de esa obra, de ese muro que se realizó unos días previos, creo recordar, de Navidad, una obra de un muro que está en la calle Gaspar Sanz, una obra que lo hizo uno de los constructores del municipio, una obra en la cual en este ayuntamiento se registró, como aquí se ha dicho, el 15 de enero, la factura de este autónomo, de esta empresa, una factura en la que fue registrada, como digo, ese mismo día 15, y una factura que cuando me llega, como alcalde, me llega, la declaro no conforme. Una cosa es cuando se registran las facturas que llegan al ayuntamiento y otra es una factura, y otra es cuando dictaminamos que es una factura no conforme porque no se adecua a lo que allí se ha realizado. Hubo un error por parte de este contratista y, por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna no responsabilidad porque como equipo de gobierno la tenemos, pero una factura en la cual todo el mundo sabe que como alcalde tenemos la disposición de adjudicar obras por valor menor de 3.000 euros y es lo que se hizo y como potestad de alcalde mandé construir, por lo tanto en esta obra ni se necesitaba informe, ni se necesitaba expediente, ni se necesitaba ningún otro tipo de documento jurídico administrativo para el desarrollo de esa obra. Es una lástima que, en este caso, la portavoz del Grupo Socialista, a la que agradezco esas preguntas y para eso estamos, para resolver, hombre, que cuando tenemos que justificar, lo primero es cuando le damos conformidad
a las facturas. Por lo tanto, si hay un error, yo no puedo comprometerme a pasar una cosa a Junta de Gobierno cuando esa obra está por importe del permitido para llevarlo a la Junta de Gobierno. Y, por lo tanto, no hay caso de haber dado ninguna obra sin el procedimiento administrativo porque, como digo, esa obra es por valor del importe que tenemos la concesión directa a los alcaldes de poder darle, en este caso, pues a la empresa que así lo hemos considerado. Por lo tanto, no hay caso y, por lo tanto, no tengo nada que decir porque, como digo, es una factura que no tenía que pasar por la Junta de Gobierno. Como digo, es una lástima que no se tenga esa información por parte de la oposición, que se quisieran adelantar, como digo, a la aprobación previa de este alcalde, porque, como digo, una factura que te llega y todavía no le hemos dado la conformidad, pues bueno, puede ser registrada, pero hay que esperar a que los técnicos, a la técnico de este ayuntamiento, al jefe de la brigada, constaten lo que se ha realizado, el valor de la factura y, por lo tanto, podemos hacer. Lo que sí que me llama la atención, que igual que la portavoz del Grupo Socialista habla en este caso, hombre, está achacando que hemos realizado un acto no legal, cosa que no es cierto. Y lo que sí que es cierto, y así se pudo constatar en la anterior Junta de Gobierno, es una de las facturas que tuvimos que dar validez, una factura de 7.600 euros de la anterior corporación, que todavía no se había salido a la luz y que este equipo de gobierno tiene que afrontarla. Yo le pediría a la portavoz del Grupo Socialista dónde está ese proceso de adjudicación, porque, como digo, es una factura de valor de 7.600 euros que sí que tenía que haber pasado por Junta de Gobierno en su día y no teníamos que, como digo, esta nueva corporación municipal, porque, como digo, son trabajos de la anterior legislatura. Por lo tanto, hombre, pedir algo que no se corresponde con la realidad y sí afirmando y demostrando con hechos que una factura, como digo, de un valor de 7.600 euros, que sí que tenía que llevar un procedimiento de adjudicación y un procedimiento legal y tenía que haber pasado por Junta de Gobierno, es una lástima que este equipo de gobierno tenga que afrontar de sus presupuestos facturas del anterior equipo de gobierno. Por lo tanto, pides una cosa que no se corresponde a la realidad y en cambio tenemos que hacer frente pues una factura, como digo, que ni tiene proceso administrativo ni tiene proceso jurídico y encima se adjudicó de aquella manera y que de forma responsable este equipo de gobierno tenemos que afrontar porque entendemos que es justo que quien realice los trabajos, bien sea de la anterior corporación o de años anteriores, tenga que cobrar. Por lo tanto, eso es lo que se puede decir, como digo, de esta solicitud que realiza por parte del Grupo Socialista. Hablaba la señora Sánchez del Vendaval Gloria, de la información que se hizo. Pues yo no sé si tienes toda la información. Este equipo de gobierno lo que hizo es hablar con el subdelegado de gobierno y justamente el día posterior o en esos días de esa misma semana, casi me atrevería a decir, se nos solicitó, se nos requirió pues los daños que tuvimos que hacer. Es más, yo quería tener pues un desarrollo, una exactitud de los daños efectuados. No lo pidieron con tal premura que yo personalmente tuve que hacer pues un desglose de todos los daños sin tener por parte de ningún técnico pues ninguna valoración. Una valoración que se hizo pues bueno, como muy, muy buenamente pude para tener constatación en subdelegación de gobierno y en el gobierno de España en este caso para que Calanda constara como una de las localidades que había sufrido daños por este vendaval. Por lo tanto, a lo que se nos ha requerido pues hemos hecho los informes pertinentes y, por lo tanto, yo le pediría que os informéis de este caso porque, como digo, podéis hablar con el subdelegado, con Morro, del Grupo Socialista, y, por lo tanto, podréis comprobar cómo este ayuntamiento pues ha enviado la información en tiempo y forma del que se nos ha solicitado. Vale. A ver… En relación que has dicho que ha ido la técnico a la obra, a mí me consta que la técnico del ayuntamiento no ha ido a esa obra absolutamente nada. Eso es lo único que tengo que decir yo.
que yo, nosotros solo pedimos que se hagan las cosas. Ya sabemos que tú como alcalde tienes potestad para algunas cosas, pero para otras no. Yo creo que hay que abrir un informe, un expediente, como se tiene que hacer, todo legal. Solo te estoy pidiendo eso, nada más. Y que el empresario se ha equivocado en la factura. ¿En qué se ha equivocado? ¿Cómo puede medir ahora 8 metros en vez de 10 el muro? Que es lo que ponía en la primera factura, que es la que vale. ¿Cuánto mide el muro? 10. ¿Y cuánto pone en la primera factura? 10. Y en la segunda, 8. Entonces, ¿cuál es la de verdad y cuál no es la de verdad? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Cuáles son los metros de verdad? Claro, es que no sé. Yo no sé. Bueno, vuelvo a constatar. Yo no soy técnico, no me compete realizar los trabajos de los técnicos de este ayuntamiento. Yo digo simplemente que es una factura que llega, que no tiene la conformidad de este ayuntamiento, por lo tanto no existe factura ni existe documento de factura. Por lo tanto, es un error, te vuelvo a repetir, es un error, se puede constatar y, como digo, no existe caso porque esa factura es por menor del importe de 3.000 euros, en lo cual tengo competencia directa para poder adjudicar, en este caso, pues a uno de los empresarios de la localidad y, por lo tanto, no tengo nada más que decir porque, como digo, es una obra que ya venía, que ya se le solicitó a la anterior corporación, que en el caso de aquel, el alcalde pues dijo que se haría esa obra, pero que cuando hubiera fondos en el ayuntamiento. Cuando se ha podido hacer esa pequeña obra, pues yo directamente la hemos hecho para realizar, la hemos dicho para realizar y, por lo tanto, como digo, una factura que tiene, que es un importe menor de 3.000 euros, me pides una cosa que no procede llevar a la Junta de Gobierno y así lo constata pues los reglamentos jurídicos de este ayuntamiento y, por tanto, no tengo nada más que aportar al mismo. Sí, yo también quería, pues, no sé si quería la portavoz del Grupo Socialista, pues, hacer alguna valoración, pues, de ese escrito que hizo a un medio comarcal, el pasado fecha del 27 de enero. No sé si tienes algo que aportar. No. No sé, ¿quieres que te explique algo? ¿Tienes algo que preguntarme directamente? No, yo si querías hacer alguna valoración. No, si vas a decir algo, luego te contestaré, sí. Claro. Bueno, pues, como digo, creo que ese comentario que se hizo a un periódico comarcal, personalmente creo que está fuera de lugar, creo que no se ajusta a la realidad. Creo que, sobre todo, hay palabras vacías y luego, sobre todo, creo que hay un tema que, como alcalde, pues no nos gusta, como corporación municipal, creo que hasta la fecha pues ha habido una relación y espero que vaya así seguir siendo, pero me parece que hay descalificaciones personales en ese escrito. Creo que no corresponden, no voy a permitir como alcalde que aquí lleguemos al tema personal, porque en cambio pues sí que nos gusta pues el debate político que se puede hacer del mismo. Creo que allí se producen afirmaciones tan soeces y tan fuera de lugar como el presentador de Teletienda haciendo pues caso al... En este caso, a mi persona, quiero decir pues, que es de mal gusto. Creo que los calandinos pues, no merecen pues, que llegara a esa descalificación personal de un tema pues, para nosotros tan importante y fundamental como era pues, una jornada de información y de formación sobre un sistema de antiatragantamiento que pues, tantas muertes produce al año. Creo recordarnos, eran 5 o 6 muertes por día al año que se producen por problemas de atragantamiento y creo recordar que eran incluso 500 muertes más al año de las que se producen en la carretera. Por lo tanto, creo que no procede el hablar de amiguismos, de simpatizantes, de un hecho, pues tema puramente comercial. Yo quiero decir que eso es una jornada de formación que estuvimos muy satisfechos y estamos muy satisfechos de haberla podido realizar en Calanda ante un pues, episodios de atragantamientos tan graves que producen tantas muertes y creo que no
merece la pena pues, esa burla pues, fácil de un hecho tan importante. Como digo, hablaba de un presentador de Teletienda. Yo que sepa, ese dispositivo antitratamiento no lo he visto en ningún proceso de venta de Teletienda. Creo que está fuera, creo que es un aparato muy importante que evita vidas de personas y no creo que este ayuntamiento sea tan vulgar como para decir que los amiguismos y llevar este tipo de aparatos que no tiene efectividad, que tiene efectos secundarios. Yo personalmente creo que es importante la información y es importante estar informados de cuál es ese tipo de aparato y cuál, porque nosotros lo trajimos a este ayuntamiento pues para informar a la gente y no creo que sea ningún hecho rudimentario o irrisorio para producir pues este tipo de comentarios, como digo, tan huecos y de palabras vacías, porque, claro, yo sí le pregunto a la portavoz del Grupo Socialista que me diría si este tipo de aparato, por ejemplo, tiene un acuerdo comercial con el Ministerio de Defensa, con sus generales, con todos los médicos de ese departamento, que concretamente la ministra, en este caso, Margarita Robles, del Partido Socialista, pues tiene y lo tiene a disposición de ese Ministerio de Defensa. No creo que nosotros seamos tan vulgares, por decirlo de alguna manera, como para que a nosotros de forma vulgar no la hayan metido, ¿no?, en este caso. O, por ejemplo, que me diría si la Federación Madrileña de Fútbol lo tiene en todos los campos de la Comunidad de Madrid. O, por ejemplo, que me diría usted si el Comité Olímpico Español también lo tiene, ese acuerdo comercial con este tipo de dispositivos, o el Comité Paralímpico Español, o, por ejemplo, que fuera divulgado el día 18 de diciembre en el informativo de máxima audiencia de Antena 3, o por ejemplo, que me diría si lo tiene también ese acuerdo comercial el Ayuntamiento de Jaén o el Ayuntamiento de Zaragoza, o es un dispositivo que también se utiliza en un hospital tan emblemático como el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Por lo tanto, quiero decir, hablar de esa forma tan vulgar, pues creo que no ayuda a nada, que es un error por tu parte y que yo te pediría, o le pediría a la señora Palos, pues que por lo menos respetara pues un acto de formación que, como digo, lamentablemente en la anterior corporación no se han realizado. Y yo también quiero decir que nosotros vamos a trabajar pues en todo tipo que entendamos que son ayudas para la población de Calanda, que pueda beneficiar en un momento puntual ante un hecho tan grave como es un atragantamiento y en la que, pues, como digo, pues son situaciones complicadas y que los minutos pues son muy, muy importantes. Luego hablaba usted en ese escrito, que la verdad es que me parece de baja altura política, en la que decía que se toman decisiones sin pasar por Junta de Gobierno. Aquí ya hemos constatado que no procedía pasar por Junta de Gobierno. O que, por ejemplo, que se asignan trabajos y obras a todo ese quito de amiguetes simpatizantes. Hombre, que me lo diga cualquier miembro de la corporación que no ha estado en la anterior legislatura, pues lo entendería. Pero Raquel y la señora Palos, en este caso, es perfectamente consciente de cómo se contrataba, a quién se contrataba en la anterior legislatura. Yo solo por dar un dato. En 8 meses de gobierno, en 8 meses que tenemos este equipo de gobierno, ya hay 8 empresas más de Calanda que han trabajado para este ayuntamiento y que anteriormente no era posible. Anteriormente había empresas que yo no sé si había algún veto de palabra para que no se pudieran realizar. Y yo lo que sí que quiero dejar claro es que mientras yo sea alcalde, pues van a trabajar todas empresas, todos autónomos, todos comercios, indistintamente del color político, porque como alcalde me han votado para todos los vecinos, para todos los calandinos, y por lo tanto no voy a permitir que se diga que se contrata a los amiguetes. Simplemente lo que vamos a hacer es lo que no han hecho ustedes, que es contratar con el mayor número de empresas posibles, eso sí, a igualdad de condiciones económicas, técnicas, jurídicas, administrativas, porque creo que así se corresponde y, por lo tanto, como digo, siendo usted
habiendo sido usted responsable en la anterior corporación, hombre, que venga aquí a achacar a este equipo de gobierno que trabajamos con amiguetes, pues más que palabras huecas y palabras vacías, son palabras que no tienen sentido. Y por lo tanto, pues le pediría que pues rectificara en la medida, porque, como digo, tiene que aportar datos para confirmar esto, porque no sirve tirar la piedra y esconder la mano. Hablaba también en ese escrito que se dispare el dispendio en gastos protocolarios. Yo no sé a qué se debe esa afirmación. Como digo, afirmaciones simples que personalmente, y con todos mis respetos, creo que a usted le viene grande la política, porque en este caso hacer gastos protocolarios de dar productos, en este caso calandinos, como puede ser el melocotón, pues a gente de todo índole de la política, todo índole pues a ministros, a miembros de la mesa presidencial del Congreso de los Diputados, a, como digo, al ministro de Cultura, José Guirao, del Partido Socialista, o a la directora del Consejo de Seguridad Nuclear, Pilar Lucio, también del Partido Socialista. Creo que no es un error y creo que mi obligación como alcalde es pues exponer y dar a conocer los productos tradicionales que nos dan valor y que creo que son importantes que esta corporación pues haga llegar, como digo, a estas personas. O bien usted porque se cree, por ejemplo cuando el pasado día la presentación de las fiestas del Pilar vino una tuna calanda por primera vez a coste cero, ¿qué le dice a usted? Pues si unas personas que deciden venir, pues en agradecimiento, pues que se les dé un detalle, pues creo que está fuera de lugar. Por ejemplo, que me dice que viniera Vicente del Bosque a coste cero, que fuera nuestro embajador, que posteriormente invitó a todos los comercializadores del melocotón a Madrid, que el próximo 20 de marzo, por ejemplo, va a venir otra vez a Calanda, pues a desarrollar ese vídeo comercial en torno al melocotón en todas sus fases y por lo tanto pues va a venir varias veces para, como digo, desarrollar un vídeo promocional que nos da valor. Una persona que no ha pedido ni un duro a este ayuntamiento, pues hombre, creo que es justo, que es necesario que este ayuntamiento pues tenga algún detalle con ese tipo de personas. Yo lo que sí que veo que es un dispendio o es un derroche, no lo que hace este equipo de gobierno, pero sí lo que hizo el anterior equipo de gobierno. Porque si usted no recordará, y ya lo volví a decir en el anterior pleno, para nosotros lo que es un derroche o es un dispendio es que, por ejemplo, ustedes se gastaran 40.000 euros en la colocación del elevador de la Casa de Cultura y que después de haber pagado este ayuntamiento más de 40.000 euros, 43.000 euros concretamente, pues todavía no esté instalado por decisión del anterior equipo de gobierno. Eso sí que es un derroche. Eso sí que es un derroche, es un dispendio económico. Por lo tanto, quiero decir que ese escrito a un medio, pues creo que hay que constatar con palabras, con hechos, con papeles, decir la verdad y a partir de ahí, pues yo creo que sería más justo. Y yo en el plano político no estoy de acuerdo y el debate político es sano y estamos de acuerdo que tiene que haberlo. Damos toda la información que se ha pedido. No creo que tengáis ninguna queja, ninguno de los concejales del grupo de la oposición, porque a diferencia de la anterior legislatura, sí que tenéis toda la información. La tenéis al momento, la tenéis al minuto, la tenéis a través del sistema de gestión, del Gestiona, que vosotros muy bien lo conocéis, cosa que a este equipo de gobierno se le negó. Y, por lo tanto, venir con informaciones que no se ajustan a la realidad me parece, por lo menos, pues un poco deplorable en este ayuntamiento. Como digo, yo no voy a entrar en el ámbito personal, no lo voy a permitir en este ayuntamiento, no voy a entrar a la descalificación personal, creo que los calandinos no se lo merecen y, por lo tanto, en el debate político podremos entrar, pero sobre todo en la descalificación personal, pues hombre, yo pediría a todos los concejales que guardáramos un poco las composturas, porque creo, en definitiva, que los calandinos no se lo merecen. Muchas gracias. A ver, vamos a ver, lo del texto.
Este tema ya lo tratamos. Estábamos cuatro personas en tu despacho y se habló precisamente de esto. A mí se me dijo que se te había faltado el respeto. Yo pensé que no, porque ya te dije que para mí era un toque de humor a algo que para mí no es una gracia, lo del atragantamiento, ni muchísimo menos. Y tú dijiste que en ningún momento ni te había sentido ofendido ni te había dolido. Y es más, tengo que decir a los calandinos que yo le pedí disculpas, estaban Miguel Fraga y Pilar delante. Si esa frase te había dolido o te había sentado mal, ¿es verdad o no? Es verdad, o sea, es que es así. Yo te pedí disculpas y en algún momento esa frase te había ofendido. Os dije que mi opinión sobre la gestión de este ayuntamiento yo no la voy a cambiar. Lo que dices del gestiona, que el ayuntamiento, que el equipo de gobierno anterior si os negaba lo del gestiona, eso es una mentira como una catedral. Es que no fuisteis ni a preguntar si lo podíais utilizar. Que cuando fuimos nosotros dijeron, ahí va, es la primera vez que viene una oposición a preguntar por cómo se usa el gestiona. ¿Sabes? Perdón, lo del atragantamiento. Claro que no es de broma lo del atragantamiento, pero me resultó gracioso que se presentara en Calanda una jornada de encontrar el atragantamiento con un aparato, ¿vale? Y que luego al día siguiente las pediatrías de Calanda y de los pueblos de alrededor, y así te lo dije en tu despacho, pues hicieran un comunicado oficial como que ese aparato, lo tengo aquí, estaba pendiente de estudio de su efectividad médica y sus efectos secundarios. Yo solo he dicho eso, yo no he dicho nada más. Sí, bueno, ya por aclarar, yo te le he dicho primeramente si querías hacer alguna aclaración al respecto. Yo, un escrito público, pues hombre, si es verdad que se produjo ese perdón, hombre, pero si haces un escrito público, pues lo lógico es que también públicamente se pida perdón. Y yo, pues te lo agradezco, señora Palos, que lo haya hecho, pero tiene que entender que lo que se haga públicamente, pues también se tiene que hacer públicamente porque la gente necesita ser informada de la situación. Y yo se lo agradezco. Sobre el tema del aparato, si nosotros no somos expertos en si eso es positivo o es negativo. Nosotros lo que estamos es, se nos ofrece a este ayuntamiento, como digo, que se ha ofrecido y tienen acuerdos comerciales con todos estos entes públicos y privados, y por lo tanto este ayuntamiento consideró que era, pues bueno, una buena oportunidad que se presentara en Calanda, como digo, también se ha hecho en otros ayuntamientos, pero no solo eso, en ministerios, en hospitales, en los comités olímpicos, en la Federación Madrileña de Fútbol, quiero decir, en entes de gran envergadura, hombre, que si este produjera pues efectos secundarios y fuera nocivo para la salud, pues entiendo que no lo tendrían estos entes. Por lo tanto, hombre, yo antes de pensar que si algo es bueno o es malo, hombre, pues sobre todo pues informar quién lo tiene, por qué lo tienen, porque creo que el ayuntamiento como tal pues no tiene los conocimientos de expertos, hombre, pero si viene avalado por gente, en este caso también Vicente del Bosque, que es la persona que rige comercialmente este tipo de producto, hombre, pues para nosotros nos da un valor añadido que este ayuntamiento pues sea pionero dentro de la provincia de Teruel, como así lo dijimos. Usted sabe, como yo, que hay lobby formativo, que hay muchas presiones en cuanto a la formación, pues para, como digo, pues para solventar problemas de salud, como pueden ser los primeros auxilios. Y ese lobby de presión, pues habrá, en este caso, centros de salud que lo consideren positivo y otros que no lo consideren tanto. Pero eso no deja para que sea pues un aparato que al menos esté disponible en el, o que sea de conocimiento para todos, en este caso, calandinos, y que si ellos quieren y si ellos lo consideran oportuno, pues que lo tengan. Y por lo tanto, este ayuntamiento lo que hizo fue informar de algo para nosotros que se considera positivo, y creo que ante un hecho y ante una situación de tan grave como es un atragantamiento, hombre, como digo, pues no procedía
que se hicieran pues ese tipo de palabras huecas que para nosotros, pues hombre, nos resulta dañino y nos resulta positivo porque detrás de cada atragantamiento puede haber una muerte y por lo tanto pues yo creo que no es un hecho de risa, no es un hecho negativo y por lo tanto nosotros lo expusimos y del cual estoy muy satisfecho de que la gente diera a conocer pues otro aparato más, otro sistema más, como digo, para solventar pues una posible muerte que pueda haber. ¿Más? Bueno, a ver, tú has dicho que ella tenía que pedir disculpas, ¿no? Pues me parece que tú también tenías que pedirlas, dijiste que lo ibas a hacer y aún estamos esperando. Cuando te dijimos que los plenos no los queríamos bimensuales, que los queríamos mensuales, por toda una serie de razones, tú la única razón que dijiste en medio de prensa escrita fue que, claro, como eran 100 euros, o sea, nos llamaste peseteros. Nos dijiste a más de uno personalmente que no, que eso sí había sido cosa del periodista o de la periodista y que pedirías disculpas. Hasta aquí no han llegado. Y creo que por peseteros no hicimos esa valoración. ¿Vale? Lo primero, cuando se achacan palabras a una persona que no se ha dicho, no tiene por qué decirlo. Yo te pediría o le pediría que esa persona, cual dijo, le dije yo que erais unos peseteros. No. Bueno. Eso lo podéis constatar, se puede hacer a quien pertinentemente haya hecho ese escrito, se puede decir y se puede. Yo, si lo diría, no tengo ningún problema en reconocer y en pedir perdón, si así lo hace falta, pero como no es una palabra que utilice y creo que formativamente no tengo por qué decirla y no voy a decirla, ya he dicho que no voy a faltar el respeto, no voy a proceder. Hablabais de los plenos, que si mensuales, bimensuales. Joder, es que... Vosotros hacíais plenos mensuales y nos achacabais que se alargaban los plenos, la duración, no la duración, sino la continuidad de los plenos. Nosotros decidimos en su día hacerlos bimensual porque entendíamos que anteriormente se decían que se hacían mensuales y cuando se hacían pues había pues escasos puntos y creo que era una pérdida de tiempo. Sí, claro, es que afirmáis que vosotros que nos hemos retrasado. Primero, lo que hay que decir es que este pleno se celebra en este día porque llegamos a un acuerdo con la portavoz del Grupo Socialista, que dijimos de hacerlo la semana pasada, no se podía, llegamos a un acuerdo para hacerlo hoy. Bueno, pues por este WhatsApp, Raquel, podemos. Te pedí que el viernes pasado no lo podíamos hacer porque teníamos pues otro acto de alcaldes en cuanto a los preparativos de la Semana Santa, de la ruta del tambor y el bombo. Yo te pedí que lo hiciéramos, que nos dijerais un día para hacerlo esta semana y ha habido un retraso, pues se hizo el anterior el 28 de noviembre, pues tocaría el 28 o 29 de enero y sí, es verdad que se ha retrasado unos días, pero bueno, no creo que sea ningún problema porque yo tengo una relación de plenos que se han hecho desde el año 2016 y te puedo decir cómo... a pesar de que vosotros decíais que hacíais plenos mensualmente, pues mire, yo te puedo recordar. Mira, hicisteis un pleno el 27 de diciembre del 2015. Hasta el 17 de marzo del 2016, es decir, un mes más posterior, 3 meses y 10 días concretamente, no se hizo pleno. Eso, por ejemplo. Eso en el 2015-2016. Desde el 27 de junio hasta el 5 de septiembre... Pasaron 2 meses y 5 días cuando ustedes dijeron que hacían pleno cada mes. Pero es que dijeron, por ejemplo, ustedes que hicieron un pleno el 7 de noviembre del 2016 y resulta que el siguiente no lo hicieron hasta el 6 de marzo del 2017. 4 meses menos un día. Bueno, pero es que yo lo quiero decir lo que hay porque también se dicen cosas en las comisiones que luego no se corresponden a la realidad y por lo tanto también... Es justo que los vecinos de Calanda también lo sepan, el por qué hacemos los plenos cada 2 meses y el por qué hemos hecho el pleno ahora y no lo hacemos o antes o se puede hacer posterior. Por lo tanto, quiero decir que no se habló en el pleno, se habló el otro día en la comisión y también a la colación de que preguntéis ahora por el tema de plenos, pues yo también quiero informar a este ayuntamiento y a esta corporación. Por lo tanto,
Quiero decir, nosotros intentaremos llegar a un acuerdo, como lo hemos hecho hasta ahora, para que haya disposición de todos los concejales, si bien, pues, conforme a la secretaria y a los técnicos de este ayuntamiento, hombre, pues siempre que haya puntos para llevar al pleno, intentaremos que sean cada dos meses, pero si se alarga un poquito más, 15 días arriba o 15 días abajo, pues creo que no procede. A ver, que es que yo creo que nadie te ha preguntado nada de los plenos. Es que se te dice una cosa y tú te vas a otra. No, ella no le ha dicho que porque se había atrasado 15 días. Es que ella no ha dicho eso. Claro. Entonces está contestando algo que no se está preguntando ni nadie os ha dicho nada. No sé, por lo menos creo yo que nadie os ha dicho nada de por qué se había atrasado el pleno ni nada. Yo, ya perdonarás, señora Palos, a mí se me ha preguntado por los plenos, por lo que sea, por las afirmaciones que dije, ya le he contestado a la señora Sánchez y aparte, como también puedo hablar en este ayuntamiento, pues creo que también es importante que se sepa porque también se hacen afirmaciones de que este pleno o que este equipo de gobierno retrasa los plenos cuando, hombre, somos conscientes de la relación de plenos que ha habido anteriormente. Yo lo pongo encima de la mesa porque es la realidad y creo que también es justo que los calandinos lo sepan. Yo pienso que la legislatura anterior no tiene nada que ver. Y si alguien quiere interesarse en los plenos que había, es que están todos grabados en el YouTube. O sea, que es que todo el mundo los puede ver. O sea, contestar a algo que nos está preguntando, yo creo que no tiene ningún sentido. Bueno, pues visto ya, no sé si tenéis que hacer alguna pregunta más. Sí. Bueno, yo quiero comentar una cosa, la verdad es que es algo personal mío. Quiero decir que por cualquier escrito o opinión, información que yo pida en este ayuntamiento, porque es mi obligación como oposición, que nadie se le olvide, somos la oposición, somos los que tenemos que estar mirando lo que se hace, pero no porque queramos meter mal a nadie, para nada. Ojalá fuera una oposición como la que tú tuviste, tranquila, sin pedir nada y sin hacer ningún ruego ni ninguna pregunta. Que si animamos a los calandinos a que miren cuándo eran los plenos, también que miren cuántos ruegos y preguntas se hacían por parte de la oposición. Yo quiero decir con esto que por cualquier opinión que dé yo, personal, mía, pero del Grupo Socialista de Calanda, se me amedrante, se me meta miedo, se me amenace e insulte por defender lo que yo creo que es lo legal, esto no lo voy a tolerar, sea a quien sea, o sea, que quede muy claro. Que por mucho miedo que la gente me intente meter, a mí esto no me va a hacer que me calle. Solamente por pedir lo que yo considero que tengo que pedir. Jamás he ido a Pilar, ni he ido a nadie de este ayuntamiento, ni de malas maneras, ni sin educación, ni me he metido en casa de absolutamente nadie. Lo que pido, yo creo que como oposición lo puedo pedir y jamás me he sobrepasado con nadie. Nada más. Bueno, señora Palos, señora Palos, sí que le quiero decir una cosa. Nosotros, por parte de este equipo de gobierno y de los técnicos municipales, jamás, jamás se te ha obviado ninguna cuestión que hayas querido preguntar, ni usted ni ninguno de sus concejales, faltaría más. Este ayuntamiento dota de todo tipo de transparencia y tal es así que incluso pues, os adherimos en el sistema de gestión que no deberíamos de hacerlo. O que no podíamos, si quisiéramos no podríamos hacerlo. Hay otros sistemas para visionar pues todo tipo de facturas o expedientes, pero concretamente el sistema de gestión, un sistema que automáticamente a pulso de clicar tienes la factura en cuanto al minuto, al momento de que se produce y se registra, hombre, creo que es de agradecer, y por lo tanto no puedes tachar a este equipo de gobierno de que no damos la información y que faltaría más. Para eso sois la oposición. Creo que es lo justo, creo que es lo necesario, que tengáis la formación, que se haga ese debate político y, como digo, pues se lleve al pleno. Pues, en fin, estas conversaciones que, si bien a lo mejor a veces son un poco caloradas, yo creo que alimentan pues la percepción que hay en la población de, en cuanto a la labor que hace el equipo de gobierno y el control de la oposición. Claro, a mí me parecen palabras duras que digas que se amedrante o que se cohiba de decir o hacer algo. Y yo le pediría que por parte de este equipo de gobierno diga quién le ha amedrantado.
Perdona, no. Es que yo digo una cosa y vosotros y tú dices otra. No, no manipules mis palabras. Alberto, que yo en ningún momento he dicho que no me deis ninguna información, que yo no he dicho eso, he dicho que como oposición yo tengo la obligación de venir y agradezco que nos dejéis ver, igual que a ti se te dejaba. ¿Nosotros por qué vemos el Gestiona? Porque vinimos a hablar con la secretaria. Pilar, ¿qué podemos ver y hasta dónde podemos ver? Ya está, es que no hemos hecho nada más, yo no me he metido con vosotros y en ningún momento he dicho que ninguno de los que estáis sentados frente a mí me hayáis dicho nada. Eso no lo digas porque de eso de mi boca no ha salido, ¿vale? Que quede claro. Perfecto. No, bueno, yo como has dicho que sea medranta, yo también quiero dejar claro, hombre, que por parte de este equipo de gobierno no creo que se haya llegado a ese, en fin, vista la aclaración, y yo también te agradezco, pues señora Palos, que así sea, porque como digo, a pesar pues de las diferencias políticas y de gestión que se puede llevar por uno u otro equipo de gobierno o estando en la oposición o como dirección de este ayuntamiento, pues como digo, no debe de faltar pues la relación personal y el debate y el hablar, porque para eso nos votaron todos los calandinos. Y creo que Calanda pues se merece pues un equipo de gobierno y una posición como la que tenemos, una corporación como la que somos, porque como digo, pues Calanda, que es un pueblo grande, es un pueblo de referencia y un pueblo que los vecinos calandinos pues se merecen que haya este tipo de debate, pero yo sí que pediría para todos que no haya confrontación o personal. Pues algo más. Bueno, pues ya finalizado el pleno, quisiera pues dar las gracias a toda la corporación, a todos los asistentes que hoy nos acompañan pues muchos y la cual es de agradecer que vengan a este pleno del ayuntamiento y agradecer, como no, también pues a nuestro técnico del ayuntamiento, a nuestra secretaria y agradecer también pues esa parte de visualización que podemos ver a todos los que, en este caso, los de la comarca pueden hacer de los plenos de nuestra localidad. Así que, sin más, muy buenas noches y gracias a todos.